Manifestantes incendiaron anoche el Congreso Regional del Sureño Estado de Guerrero en el marco de las protestas que se suceden en México por la desaparición y supuesto asesinato de 43 estudiantes, un caso que mantiene en jaque al presidente Enrique Peña Nieto y preocupa a la iglesia local, al Papa Francisco, a distintos países y a grupos defensores de derechos humanos. En la protesta, en la cual condenaron la criminalización de la lucha social y repudiaron a las instituciones, participaron unos 800 maestros, según estimaciones periodísticas, muchos con el rostro cubierto, que incendiaron además varios automóviles estacionados en el lugar. Los maestros, que habían participado el lunes en un bloqueo del aeropuerto de Acapulco y el martes incendiaron la sede regional del gobernante Partido Revolucionario Institucional, causaron también daños en la Contraloría y oficinas de la Secretaría de Educación Pública, donde quemaron muebles y documentos. La mayoría de las manifestaciones de apoyo a las familias de los desaparecidos han sido pacíficas, pero en los últimos días se registraron algunos incidentes violentos, principalmente en Guerrero. Mira, nos reportaron 5 vehículos, uno en conato de incendio, parte de la biblioteca y parte del recinto. Pero el incendio del recinto lo controlaron Seguridad Interna de aquí del Congreso. Ya, ¿alguna persona afectada? No, hasta el momento no. Estábamos combatiendo el incendio del edificio que alberga las instalaciones de la Contraloría Interna del Estado. De ahí nos informaron que estaban incendiando aquí. Afortunadamente alcanzaron a desalojar a todas las personas y solamente fueron daños materiales.